Y todas, hoy os traigo una review. En este caso es de escape: las siete pociones de André Izquierdo de Editorial Nocturna. Tiene 391 páginas y nada, es tapa blanda con sobrecubierta. Y bueno, eh, os voy a leer un poquito la sinopsis. Dice: La visita a una escape room de Harry Potter en Edimburgo parecía la mejor forma de celebrar el cumpleaños de Jasper. Una hora para intentar salir de un castillo resolviendo acertijos y enigmas entre amigos, hasta que un imprevisto cambia el plan. Con tus decisiones determinadas si el grupo podrá superar un juego que resulta no ser tan inocente como aparentaba. Y cada uno de los posibles caminos desvelará o no secretos inesperados, ya que, como dijo Cierto Mago, son nuestras elecciones las que muestran lo que somos. Después de todo es posible escapar de cualquier cosa, excepto de uno mismo. Y bueno, como bien dice el libro Está ambientada en una room de Harry Potter, en este castillo, supuestamente. Y bueno, es un libro que, aparte de tener, eh, ¿cómo se dice? Ilustraciones, puedes ir eligiendo tú el camino. Decir, hay unos capítulos que van seguidos y te van mandando a una página u otra sin nada más. Pero en otros capítulos tienes que tomar tú la decisión y esto te llevará a una página u otra. Por ejemplo, ese. Bueno, a mí es un libro que me ha encantado ya que tiene varios finales posibles, eh, también varias tramas, aunque algunas vayan al mismo final, tiene diferentes tramas. Una cosa que me ha encantado, no sé si os recordaréis de cuando, por lo menos cuando yo era pequeña, los libros de Escoge tu Aventura, si no recuerdo mal se llamaban así, donde también podías ir escogiendo diferentes opciones. Y es un libro que me ha entretenido bastante, además tiene varios guiños a Harry Potter, que me estoy leyendo la saga. Y me ha encantado. Es un libro que os recomiendo totalmente y que a mí me ha encantado. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.